Esto es rojo. Oh, hombre, uno verde. ¿Antes era difícil encontrarse cosas buenas o qué? Yo no tenía mucha complicación. No sé, también yo por el en el loot suelo tener bastante más suerte. Eso es verdad. Tú eres el uno. Vale, el 2 está abajo del todo. Míralo. Vale, tengo una idea.
En efecto. Wow. No quería subir aquí. Ya está. Sí, no, pero el juego pasa a ser injusto. Así que... ¿Sabes qué? Tu hermana es muy generosa. No soy fan de los cristales. Hay algo en ellos que me perturba. A la mayoría les resultan apasionantes. Bah, ¿un puñado de bonitas piedras por las que la gente se mata? Eso es perturbador. Bienvenido a mi modesta tiendecita. Cuchillo explosivo. Está entre mis favoritos. ¿Qué pasó? Uy, eso te va a hacer falta. ¿Por? ¿Qué te quitan? ¡Yupi! Yo tengo 400 de estamina, ¿vale? Ok. Que tienes clase, ciudadano. Okay. Eso es súper chulo. O sea que en efecto es injusto de cojones. Amigos, que el trato y la mercancía son inmejorables.
voy a probarlo. No, no me interesa nada. Por lo que me estás diciendo. Estoy por aquí si me necesitas, colega. Sí. Ah, por cierto, el otro día te pregunté, pero es que dio la casualidad que no estabas. ¿Hay alguna manera de moverse entre el centro y el Villedor sin hacerse TP? ¿O tendrías que hacer TP sí o sí? Vale. O sea, hice TP. No me quedó otra, porque estuve buscando y como no parecía haber camino. Sigue sin recordar quién le atacó. ¿Puede andar? Dígame algo. ¡No puedo levantarme! Tío, tenemos que llevarla a algún sitio. Eso no tiene mucho sentido, pero... Hola. Vale. Ay. Un poema épico si se place, cuenta cuentos. Mis favoritos. Una gesta de héroes para nuestros dos héroes de guerra en su día especial. Una historia sobre el lenguaje secreto de los corredores nocturnos. Gracias por los corredores nocturnos. Pero hemos de recortar. Vale. Me da curiosidad. ¿Cuántas curas me puedo crear ya? ¡28!
Vale. Los pacificadores te apoyan, peregrino. 47. ¿Qué? 55 menos 8 son 47. Ah, eres un sabelotodo, ¿no? Bueno, para mí eso es un tarro menos. No tienes por qué darte aires. ¿Necesitas más tarros? No hay más tarros, listillo. ¿Por qué crees que estoy enfadado por los 8 que perdí? El problema de la gente es que da por sentado las cosas. Cosas como el vidrio. Ha existido durante siglos, hecho de un material que abunda en la naturaleza. La arena. ¡Arena! Añade ceniza de sosa y piedra caliza y listo, tienes vidrio. Tan simple como eso. Ya no lo es. Ya ves. No con la industria muerta y sin transporte entre asentamientos. Así que supongo que no puedes permitirte romper más tarros. Y en eso es precisamente en lo que mis chicos se han destacado últimamente. Mira, sé que no es fácil andar por la ciudad con mermelada a cuestas, pero tiene que haber alguien que pueda hacerlo sin caerse y romper tarros. ¿O estoy pidiendo demasiado? Depende de a quién le preguntes. Bueno, que me aspen. Eres un engreído. Y tienes pelotas. El tarro está en la mesa si estás listo para el desafío. Vamos a intentarlo una vez. Yo con estos desafíos me pierdo mucho, tío. No entiendo.